Chiquillos, ¿les parece si hacemos un asado? Oye, qué buena idea. Sí. Ya, me tinca. Ah, podríamos pedirle algunos consejos a la Pame. ¡Acción! Pamela, te están preguntando. ¿Qué? ¿Un asado? Ya, pues un asado. Veamos qué tiene que decir la física sobre esto. No, no yo. La física. Es interesante pensar que las leyes de la física para una explosión estelar son las mismas que para un asado. Así que podemos usar esto a nuestro favor. Te voy a dar unos datos para que tu asado quede espectacular. Para hacer un asado podemos usar carbón o leña. ¿Pero por qué se usa más carbón que leña? ¿Pero cómo no sabías eso? El carbón tiene mayor capacidad energética, lo que significa que se necesitaría mucha más leña para asar la misma cantidad de alimento. Aunque algunos prefieren la leña porque le da un sabor especial al asado. ¡Ah, qué buen dato, eh! Para encender el fuego en forma fácil y sin tener que recurrir al aporte de combustible, la ciencia demuestra que conviene armar una pila de papel enrollado en tiras, ramitas de leña blanda y carbón suelto. Nunca bolsas de plástico, que aportan moléculas tóxicas. Alternando estos tres materiales y haciendo la pila de la forma menos compacta posible, quedará la mayor cantidad de superficie en contacto con el aire, lo que facilitará que el fuego agarre. La forma de la parrilla sí importa, ya que gracias al efecto Venturi permite un buen flujo de calor y además se evita de que quede demasiado ahumado. Usar sopladoras de aire o secador de pelo sí funciona, ya que mejoramos la transferencia de calor por convección forzada. Pero Pame, que me pican los ojitos. ¿Y la sal? Es ideal poner la sal por lo menos una hora antes de ubicar el alimento en la parrilla, ya que así permitimos que por osmosis se libere el agua. Y queremos que eso ocurra mucho antes de aplicar calor, ya que el agua tiene un calor específico muy alto. Ah, y no te olvides de apagar el fuego. ¿Qué otros datos consideras clave para hacer un asado perfecto? Cuéntanos tus secretos aquí en los comentarios. ¡Nos vemos!